Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Hammer, un colombiano más que salió de su lindo país a estudiar inglés a Australia y después de 4 años y medio se encuentra viviendo en las lindas y hermosas tierras de Winnipeg, Canadá. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los procesos migratorios entre Australia y Canadá, cuáles son las principales diferencias entre ellos. Así que comencemos. Vamos a tocar en este momento 6 formas de migración. Las primeras son la que menos recomiendo, que son la ilegal, la de refugio, la de el sponsor familiar, la residencia permanente directa desde el país de origen, la forma de estudio y la forma de trabajo. Entonces, empecemos. Número 1, la forma ilegal. Es la forma que yo menos recomiendo. Mucha gente, tristemente, en nuestro país es la única forma que tiene para salir de Latinoamérica. Pero es una situación muy compleja. Una vez se llega al país y se está de forma ilegal, he escuchado de muchos casos en donde personas que han construido una vida, después de un momento a otro se les acaba todo ese camino y los deportan a su país de origen. Así que no utilicen la forma ilegal. Canadá y Australia no son como Estados Unidos, que son tan flexibles para poder emigrar ilegalmente. Es muy difícil estar por fuera del sistema, así que mi recomendación es siempre busquen la forma legal para emigrar. Número 2, el refugio. El refugio aplica para situaciones puntuales en donde la vida de la persona está en peligro en su país de origen. Por ejemplo, tenemos casos de los refugiados ucranianos, de los refugiados, de las personas que viven en Siria, refugiados de Oriente Medio, refugiados africanos. Esas situaciones son las que llevan a que un país como Australia o Canadá garantice el refugio en sus países. Canadá es un poco más flexible otorgando refugio en su territorio, debido a que tristemente hay algunas situaciones que voy a dejar acá en esta noticia, en donde se demuestra que Australia en ciertas situaciones no es tan flexible. De hecho, tiene una, si no estoy mal, es como una isla cerca de Papua Nueva Guinea, en donde tiene a muchos refugiados. Entonces, en temas de refugio, Canadá es mucho más flexible en ese tema, más que Australia. En Australia, de igual forma, uno consigue mucha gente que es refugiada, especialmente gente de África. Pero en este punto, Canadá sí gana en esta forma de migración, pese a que ahorita, últimamente, hace una semana, 2 semanas, ya el gobierno canadiense cerró uno de los pasos fronterizos por los cuales mucha gente que venía de Latinoamérica y que hacía el camino por todo Centroamérica, pasaba por Estados Unidos y llegaba a Canadá, que es un pequeño paso fronterizo ilegal que está entre el estado de Nueva York y la provincia de Quebec, y que hacía que las personas, una vez llegaran a ese punto, llegaran y aplicaran a refugio. Canadá es muy abierto en darles refugio porque era como un hueco en la ley que existía para otorgar refugio, pero pues debido al incremento y al abuso de esta forma de migración, el gobierno canadiense ha cerrado esta forma de migrar, y ahora el refugio en Canadá es un poco más complejo de lo que era antes. Así que nuevamente vuelvo a este punto, y es por favor, solamente utilicen el refugio cuando realmente ustedes tienen las condiciones para aplicar y realmente su vida está en peligro. Si ustedes abusan del sistema, tarde o temprano, lo que ha demostrado la historia es que el gobierno canadiense y el gobierno australiano se da cuenta y restringe esa forma de migración, lo cual nos afecta después a todos. Así que traten, por favor, siempre de ceñirse a lo que dice el proceso. Número 3, sponsor familiar. ¿Qué es el sponsor familiar? Entonces, sucede cuando uno de sus hijos, uno de sus hermanos, su esposo, se encuentra ya viviendo en Canadá, viviendo en Australia como residente permanente. Es importante aclarar esto. Y les pueden a ustedes enviar una carta para que ustedes puedan emigrar y lleguen con un estatus de visa, ya sea
de una visa de turista con una excepción a largo para estar, quedarse por largo tiempo o inclusive como residente permanente. En este punto, tanto Canadá como Australia tienen un programa que es enfocado tanto para los papás de la de cada persona. Entonces, imaginémonos que ustedes ya se encuentran viviendo como residente permanente en Australia y en Canadá. Ustedes quieren que sus papás vayan y los acompañen en este país, pero que lleguen como residentes permanentes. Este programa de sponsor es un poco más económico en Canadá que en Australia, pero de igual forma en las dos vías está disponible. Solamente hay un punto en donde Canadá realmente sí se lleva la ventaja, y es que existe la super visa, que es la visa de turista para los papás, que le permite estar a la persona por más de 2 años. Creo que lo acabaron de extender hace poquito, pero lo normal es que pueda estar por máximo 2 años en el país, como con visa de turista, acompañando a sus hijos. Normalmente, recuerden que ustedes pueden estar en Canadá en el país por máximo 6 meses. En Australia funciona igual, pero va a depender, de hecho, la duración que tiene la visa de turismo. Y acabamos con el siguiente punto: la visa de turista. De la visa de turista en Canadá y en Australia son totalmente diferentes. La visa de turismo en Canadá funciona muy parecido a lo que es la visa de turismo en Estados Unidos. Está estampada en el pasaporte y se las dan por hasta 10 años. Y ese hasta 10 años va a depender de varios factores que decida el agente de migratorio, pero también de la validez que tengan en su pasaporte. Entonces, es muy importante cuando ustedes soliciten una visa canadiense, siempre tengan el pasaporte nuevo prácticamente, que tenga una validez por más de 5 o 6 años para que les den la visa por más tiempo. ¿Cómo funciona la visa australiana? La visa australiana se las dan solamente por el periodo que ustedes van a estar de vacaciones. Entonces, si ustedes van a ir, por ejemplo, a ver en Australia el Australian Open, la visa se las van a dar solamente por 2 o 3 meses que ustedes van a estar ahí. Después de esos 3 meses, ustedes tienen que salir. Si quieren volver a Australia después para otro plan de vacaciones, ustedes tienen que volver a pedir una visa de turismo. Entonces, esto hace que acudir de turismo a Australia sea más costoso, porque pues de hecho la aplicación de cada visa creo que está, si no estoy mal, alrededor de los $500. No es para nada económico aplicar de turista a Australia. Además que pues el costo de vida en Australia es súper costoso. Entonces, en este punto de turismo, Canadá sí se lleva la ventaja, porque beneficia mucho también a uno pensando a futuro como inmigrante, y es que uno quiera que su familia lo visite a uno a futuro, para fiestas, por ejemplo, para las familias que piensan tener hijos, para que sus papás los acompañen durante el parto y conocer a los nietos. Todo esto sí es mucho más fácil en Canadá que en Australia por el tema del visado de turismo. Vamos a hablar ahora de la parte número 4, que es la residencia permanente. Hay ciertos casos en donde se puede llegar tanto a Canadá como a Australia como residente permanente. Los casos son, no es imposible, pero es muy difícil, y va a depender de que ustedes tengan un súper perfil para aplicar. En Canadá, el programa de aplicación para que ustedes puedan aplicar desde afuera se llama el Express Entry. Antes, me acuerdo que, no sé, hace como 7, 10 años, inclusive un poco más, Canadá era mucho más flexible para llegar como residente permanente, en donde ustedes iban a la embajada y aplicaban directamente con todos sus papeles y ustedes llegaban ya como residentes permanentes. Ahorita la forma para aplicar es a través del Express Entry. Y el Express Entry tiene unos puntajes que en este momento están haciendo invitaciones alrededor de 480 puntos para arriba, que es lo mínimo que están invitando. Y esos 480 puntos suenan poco si ustedes miran la escala de puntajes que tiene el gobierno canadiense, pero ganarse puntos estando desde fuera de Canadá es un poco complejo, porque ustedes tienen que acumular puntos por un CLB9, que estamos hablando de un CLB9, es un IELTS alrededor de 8 o 9. Tienen que tener maestría,
más de 3 años de experiencia laboral y esto, inclusive con esto, no les suma para llegar a esos puntajes. Les tocaría tener un francés más o menos de un CLB 5 o 6 para poder aplicar. Entonces, se puede, pero es un poco complejo llegar como residente permanente a Canadá en este momento, como están los puntajes en este momento. En Australia es inclusive más difícil porque la única forma que habría es tener un puntaje de igual forma mucho más alto. El proceso de residencia permanente en Canadá, en Australia se llama la visa 189, que es la Skill Visa. Y eso funciona es que ustedes que tengan una habilidad especial que está buscando puntualmente el gobierno australiano en cierto estado, recuerden que las ocupaciones y las necesidades que tiene el estado, por ejemplo, de Victoria, que es donde está Melbourne, son totalmente diferentes a las que tiene el estado de New South Wales, que es donde está Sydney. Entonces, dependiendo el estado donde ustedes vayan a aplicar y donde haga match el skill que ustedes tienen con la necesidad que tiene Australia, ustedes aplican una oferta laboral. Y con esa oferta laboral y con ese puntaje tanto de inglés, suman puntos por edad, suman puntos también por convalidación del título académico, ustedes podrían llegar a aplicar desde su país de origen a la residencia permanente. Tengan en cuenta que es un proceso que es viable, que es probable, pero es bastante complejo. Inclusive uno estando dentro de Australia, es bastante complejo aplicar a la residencia permanente dentro de Australia. Entonces, ese proceso de residencia permanente es, en general, uno ya estando dentro de Australia, dentro de Canadá, es mucho más fácil conseguir la residencia permanente en Australia, en Canadá, perdón, que en Australia. Hay casos, y los tengo documentados, se le pueden preguntar a mucha gente en Australia, que para conseguir la residencia permanente en Australia, hay gente que lleva inclusive más de 10 años renovando estudios, renovando estudios. Y nada que consiguen la residencia permanente, porque tristemente los puntajes suben y se vuelven casi imposibles de alcanzar y la ley cambia muy seguido en Australia. Entonces sucede y han habido casos que gente que se va a estudiar cocina a, no sé, a Canberra y resulta que después de 2 años de haber estado estudiando y trabajando en eso, ganando experiencia, la ley cambió y resulta que ya cocina no hace parte del proceso migratorio. Entonces ese tiempo es perdido. Todo esto es un ejemplo porque pues hay otros temas que son otros casos que sí, ya son puntuales. Pero esto hace que mucha gente haga el famoso trampolín, que es que se va a Australia, ahorra dinero en Australia y luego se viene para Canadá porque algo que sí es cierto y es que en Australia se puede hacer mucho, mucho dinero. Entonces, el proceso es cómo funciona en Canadá. La gente en promedio que llega a Canadá, sí, a los 5 años o menos ya tiene residencia permanente. Y eso es una gran diferencia, es porque sí, Canadá es mucho más abierto a recibir los inmigrantes y que se queden, sí busca poblarlos. Y realmente es mucho más abierto a que los inmigrantes lleguen. De hecho, es algo que sí hemos visto en comparación entre Australia y Canadá y que ya lo hemos hablado antes en el primer video. Y es que Canadá es mucho más abierto y atrae a los inmigrantes y los recibe muy bien para que se adapten mejor a la sociedad. En Australia, en cambio, ellos tienen necesidades puntuales. Ellos, de hecho, lo que les importa muchas veces es que los inmigrantes lleguen a ubicar y a solucionar la falta de trabajadores en ciertas industrias, que son, por ejemplo, la industria de recolección de frutas, que muchos europeos van a recoger frutas a las afueras de lo que es New South Wales, toda la parte que está a las afueras de Brisbane, a las afueras de Melbourne, van y recogen fruta y con eso pueden renovar su visa. Muchos negocios, tanto restaurantes, fábricas, procesadores de carne, dependen de los inmigrantes internacionales. Entonces, ha pasado casos que, tristemente, cuando llegó la pandemia, el primer ministro Scott Morrison, acá les dejo el video, él dijo, si no tienen el dinero para sostenerse, por favor, devuélvanse a su país de origen. Lo que pasó en su momento fue que mucha gente se fue y la industria australiana
se fue para el piso porque no había quien recogiera fruta, quien produjera los alimentos que se consumen. Entonces, en ese sentido, sí, por experiencia, Canadá es mucho más abierto para todo el proceso de residencia permanente y es más flexible y es mucho más fácil que Australia. Vamos a hablar en un video puntual de todo el proceso de residencia permanente. Luego vamos a hablar entonces de la visa de trabajo. Entonces, visa de trabajo en Australia y en Canadá es un proceso muy similar, pero van a haber ciertas diferencias muy puntuales y es en la flexibilidad que tienen el gobierno para aplicar y aplicar a ese tipo de visa. Entonces, Canadá, como lo hemos mencionado, está necesitando trabajadores en todos los rubros, está necesitando gente para agricultura, para las praderas canadienses, gente que maneje metalmecánica, gente profesional en temas de tecnología, gente que pueda trabajar en temas sociales, inclusive desde todos los cargos básicos de limpieza hasta cargos ya directivos. Para eso, el gobierno canadiense abre diferentes tipos de visado, visados de trabajo, visados de sponsorship. Canadá tiene afortunadamente bastantes tratados de libre de comercio, si no estoy mal lo tiene con Colombia, con Perú y con otros dos o tres países más, que beneficia que las personas de estos países en ciertos rubros técnicos puedan emigrar y ahí fácil a Canadá a aplicar una oferta de trabajo con menos restricciones y con un camino mucho más fácil que es el camino normal que aplicaría cualquier otra persona. Los pasos para aplicar una visa de trabajo van a depender siempre que uno consiga la oferta de trabajo. Uno empieza buscando por internet, adecuando todo su perfil, toda su hoja de vida al formato canadiense. Obviamente siempre lo más importante va a ser el inglés, tanto en Australia como en Canadá. Lo más importante es el inglés y entre mejor inglés tengan, mejores van a ser las oportunidades que ustedes tienen. Ustedes busquen esas oportunidades por el Job Bank, por Indeed, en Australia sería por Seek Jobs y también para las dos aplicaría LinkedIn, que se maneja fuertemente tanto en Australia como en Canadá. Apenas ustedes consiguen la oferta, ustedes pueden empezar a tramitar el permiso de trabajo con ayuda del empleador y empiecen a buscar ya toda la parte de visado y llegan acá con una oferta de trabajo cerrada, que quiere decir que su visa de trabajo va a depender de que ustedes mantengan ese empleo con esa empresa. Es las empresas que hacen este proceso, normalmente las que están en la parte rural o en los pueblos pequeños, son un poco más flexibles y más abiertos a hacer este proceso de lo que uno llamaría el sponsor, porque en las ciudades principales, o sea, Toronto, Vancouver, Calgary, Montreal, ellos tienen de dónde escoger. Entonces, los pueblos pequeños son mucho más abiertos a hacer este proceso. En Australia pasa lo mismo, pero de hecho ellos sí prefieren mucho a la persona local. Ellos prefieren contratar al residente permanente o a la persona que ha terminado la maestría para hacer esta labor. Entonces, es por eso que hay casos, y conozco casos que han realmente de gente que ha llegado con visa de trabajo desde Colombia, desde Chile, pero es gente que tiene un perfil muy puntual, que es, por ejemplo, especialistas en desarrollo de software, en manejo de datos, inteligencia artificial, data analysis, temas de tecnología puntuales que son skills que son difíciles de encontrar en cualquier otro país, que llegan ya directamente con trabajo. Gente que tiene estos cargos, estos skills, tienen una mayor probabilidad de trabajar en ese proceso. Y tengan en cuenta que ustedes están compitiendo con gente de todo el mundo. Entonces, que la recomendación es prepárense, mejoren sus skills y empiecen a hacer el proceso de búsqueda de trabajo desde su país de origen. Y si aparece algo, perfecto. Y si no, van por el siguiente proceso, que es la visa de estudio, que es el último que les quiero hablar. La visa de estudio y el proceso de estudio es la forma más fácil en la cual uno puede llegar a Australia y en la cual uno puede llegar a Canadá. Vamos a detallar el paso a paso un poco más en otro video para Australia y para Canadá, pero en términos generales, el proceso para llegar como estudiante a Australia es un poco más sencillo que para Canadá.
pero con unas diferencias. Digamos, Australia es más fácil para recibir estudiantes en temas del proceso de la visa, pero si los estudiantes ya se quieren quedar y aplicar a la residencia permanente, es mucho más complejo en Australia. Mientras pasa lo contrario en Canadá. Canadá es un poco más selectivo al momento de seleccionar los estudiantes que van a llegar a su país, porque el proceso de residencia que se ofrece ya cuando la persona está dentro de Canadá es mucho más fácil de lo que se ofrece en Australia. Entonces, para aplicar a estudiante como Australia, realmente ustedes lo que necesiten es tener el dinero. El proceso no es para nada económico. Normalmente lo que le pide el gobierno es que ustedes tengan el valor del curso y el valor el valor del sostenimiento y el valor, pues, de los tiquetes aéreos, que es el tema del viaje. Entonces, si ustedes se van a estudiar inglés, en promedio la semana de estudio en Australia puede rondar entre los 180 a los $230 australianos por semana. Eso, súmenle más el tema de materiales y unos costos adicionales de matrícula que pueden cobrar los colleges. Pero entonces, a eso, normalmente en Australia los costos son por semana, así que ustedes tienen que multiplicar eso por el número de semanas o meses que ustedes quieran estar en el país. Recuerden que para estar como estudiante en Australia, con visa de estudiante, ustedes deben tener, su estudio debe ser mayor a 3 meses. Luego, cuando ustedes tienen ya han escogido el college y la ciudad a las cuales ustedes se quieren ir, ya realmente ustedes hacen el proceso, se toman exámenes médicos, demuestran que ustedes tienen la plata para pagar el curso, tienen la plata para pagar, para sostenerse durante el año de estudio que van a estar. Normalmente en Australia estamos hablando que el sostenimiento está alrededor de $22,000 australianos al año, que es lo que recomienda que se tenga en la cuenta al momento de aplicar. También ustedes pueden demostrar que sus padres o personas o familiares de primer grado los van a apoyar en ese proceso. Entonces, teniendo en cuenta esto, una vez tenemos ya la plata y toda la solvencia económica en nuestra cuenta, ya es enviar los papeles, exámenes médicos y mandar la solicitud. El proceso de visa de estudiante en Australia está rondando alrededor en este momento de los 4 meses. Todo se hace de forma electrónica, la visa de estudiante no se estampa en el pasaporte, nada de eso. Es solamente un PDF que les llega a ustedes al correo electrónico y ese mismo PDF es el que ustedes imprimen y muestran en la puerta de entrada. Todo en Australia son PDFs, nada es estampado en el pasaporte. De hecho, inclusive la residencia permanente solamente es un PDF que les dice esta es su residencia permanente y ya. Ahora, ¿cómo es el proceso en Canadá? El proceso en Canadá tiende a demorar un poco más. Es muy parecido en el sentido de que les pide también la solvencia económica de un año que deben demostrar que tienen para pagar el curso. Les piden que deben demostrar el dinero para sostenerse durante ese año, que son alrededor de 15 mil dólares canadienses. Y si ustedes llevan un familiar, estamos hablando que son alrededor de 2 mil, 3 mil dólares por cada familiar adicional. Toda esta información, tanto de Australia y Canadá, por favor, siempre remítanse a las fuentes oficiales, que es en Canadá, se las dejo acá, y en Australia también se las dejo acá arriba para que las revisen. Ahora bien, el proceso tiende a demorar muy parecido a lo de Australia, que son 3, 4 meses, desde el momento en que ustedes mandan la solicitud y se toman las huellas. Recuerden que también hay que hacer el proceso de toma de huellas y toma de foto, todo lo que es biométricos. Y tienen que demostrar adicional una carta, y en esa carta sí hay que prestar mayor atención a lo que uno envía, a lo que se envía en Australia, y es que ustedes deben demostrarle al gobierno canadiense que ustedes van a regresar una vez se les acabe el curso. O sea, ustedes no pueden demostrar y no pueden decir que no, yo quiero aplicar a la residencia permanente, porque es un alto riesgo de que les nieguen la visa si ustedes dicen, no, es que yo voy para aplicar la residencia permanente. Ustedes deben demostrar que van a regresar a su país de origen. ¿Por qué? Todos nos preguntamos lo mismo, que si Canadá está pidiendo tanta gente para quedarse,
porque pide que un estudiante se devuelva una vez acabe sus estudios. Y es porque el porcentaje de estudiantes que llega a Canadá es de los que se quedan es un porcentaje menor. Realmente no, el 100% de los estudiantes que llegan, no todos se van a quedar como residentes permanentes en el país. Entonces es por eso que ellos buscan que la persona se devuelva a su país de origen y que no se quede como ilegal. Ahora bien, ¿cuál es de los dos el proceso recomiendo? Pues realmente hay que revisar, es puntual el objetivo de cada uno y qué se puede hacer con cada uno de los permisos de estudio. Entonces, en Australia, una persona que estudia inglés, que estudia un curso vocacional o que estudie un bachelor degree puede trabajar 20 horas a la semana legalmente, tanto la persona que está estudiando como el acompañante solamente puede trabajar 20 horas a la semana de forma legal. En Canadá, solamente las personas que estudian cursos vocacionales o bachelor degree o maestrías pueden trabajar 20 horas a la semana. Las personas que están estudiando idiomas no pueden trabajar. Esa es la gran diferencia que existe en el proceso de estudio entre Canadá y Australia. También, ¿qué pasa con los acompañantes? Los acompañantes en Canadá sí pueden trabajar tiempo completo y esa es la gran ventaja cuando uno está hablando ya del proceso de residencia, que vamos a analizar en otro video. En Australia, los acompañantes pueden trabajar tiempo completo solamente si el estudiante está estudiando una maestría. Que esa es la gran diferencia porque una maestría no es para nada económica en ninguno de los dos países. Entonces hay que revisar muy bien este punto, qué le conviene a cada uno y a cuál se debería aplicar. Recuerden que el proceso de cada uno lo vamos a detallar en un siguiente video para que pues por favor se mantengan conectados a este canal. Recuerden que siempre por favor planeen este proceso a futuro. Un proceso de este tipo requiere planeación, requiere pensar a largo plazo, planear muy bien financieramente y requiere también planear el proceso familiar, porque pues es un proceso que no es para una sola persona que es la que vaya a migrar, sino es un proceso para toda la familia muchas veces y hay varios aspectos que contemplar en esto. Pero entonces vamos a dejar el video hasta acá en este momento. Por favor, si tienen preguntas, pónganlas en los comentarios. Vamos a estar discutiendo más en detalle cada punto, tanto para Australia como para Canadá, para que por favor ustedes se mantengan conectados. Le denle me gusta a este canal. Síganme también en mis redes sociales. Acá se las dejo en Instagram para que vean las historias y todo lo que es la vida canadiense y cómo la estoy viviendo aquí en Winnipeg. Y también todo lo que he publicado de Australia, un país espectacular, y también unos pequeños viajes que hicimos con mi esposa una vez salimos de Australia. Así que muchas gracias por su tiempo, quédense conectados a este canal, denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Hasta luego.